Miren eh, algunas informaciones importantes breve antes de irnos a cumplir con la parte de la entrevista del día hoy vamos a conversar con Magín Díaz Magín es un economista ha estado escribiendo una serie de artículos en el periódico Diario Libre que hace el favor de mandármelo por WhatsApp yo lo leo por ahí temprano el de hoy no lo he recibido aunque lo vi en el periódico. Sobre eh, un tema que es el tema más complicado que al que nos enfrentamos hoy día en la República Dominicana, o desde hace un buen tiempo, yo lo decía ahorita en el segmento anterior, que es el que tiene que ver con la reforma o el pacto fiscal. Así que hablaremos sobre ese y otros temas de economía con más indias más adelante. Pero decía que hay informaciones puntuales eh, y actuales, por ejemplo, el asesinato de Luis Alfredo Rivas Clase, el cirujano. Este ciudadano murió ayer en Santiago, fue abatido a tiros por un grupo que lo persiguió en el vehículo en el que él se transportaba, le cayeron a tiros, le pincharon los neumáticos, eh, hubo de pararse, se accidentó el vehículo, se tiró del vehículo y le persiguieron hasta que le dieron captura y lo asesinaron. No hay mayor información hasta ahora que yo conozca sobre... Los autores del hecho, la policía sí se encargó de establecer rápidamente de que se trataba de el cirujano, que es la persona quien se responsabiliza de haber coordinado el operativo en el que resultó herido David Ortiz en un negocio en una discoteca de aquí de la zona oriental de la capital del país. Eh, ya veremos más adelante si hay algún tipo de explicación o de motivación que se pueda conocer de por qué perseguía este grupo, a este ciudadano. El que se supone como responsable de esa trama que terminó con eh, herida al pelotero David Ortiz. Cuando nos lo dicen desde fuera, no lo creemos más. Los dominicanos, nosotros a veces somos pesimistas y cuando nos reconocen cosas positivas y nos lo dicen expertos extranjeros, nosotros lo aceptamos. Una prestigiosa publicación de Estados Unidos, la revista Foreign Police, destaca las calidades y cualidades de República Dominicana, primero la ubicación geográfica eh, y las facilidades que tenemos como instalaciones para exportar, para esa fue, la, esa fue la que nos dijo hace unos años que era un estado fallido. Bueno, esa pues, misma. Ahora, ahora nos reconoce ahora nos reconoce y dice que con estas cuestiones de interrupciones que hemos visto de dinámica de abastecimiento y suministro, por las cuestiones de China, Estados Unidos, el canal de Suez, el problema de la COVID-19, que República Dominicana tiene unas condiciones excepcionales y que tiene instalaciones como los puertos, eh, aeropuertos y todas estas cosas que nos permiten y que nos colocan como atractivo muy importante para inversionistas en importantes empresas que están relocalizándose, reubicándose. República Dominicana tiene entonces esas condiciones desde la estabilidad. Eh, política macroeconómica y todos esos elementos que configuran una confianza muy oportuna para los inversionistas extranjeros y qué bueno que nos lo digan verdad desde fuera. Sí, no esa no fue la que nos dijo que no era un estado fallido, Sí, sí, <laughs> esa misma, la foreign policy. Pues ahora qué es lo que resalta? Las condiciones excepcionales. Sí, no es como eso destino, que hicieron la pasada semana, pues. Destino idóneo para la inversión extranjera. Pero eso eso lo hicieron la pasada semana fue. Pues. No porque de la construcción de un proceso que hemos llevado durante muchos años, mucho tiempo. Por no, eso no, uno no le decía a gente hace, hace dos tres años, ¿por ellos dijeron que han estado paridas, No, por eso no uno le decía a gente que hoy llegaba al gobierno, que estaba en el gobierno, señores, no desacrediten, no digan que esto eh, está, esto está fracasado, porque no es así. Tenemos cosas importantes, tenemos luces, eh, hay que hay que corregir cosas que tenemos también, que hay que mejorarla, hay que perfe perfeccionarlas. todos esos pero nosotros somos un territorio con una población, una nación que desde diferentes litorales en el mundo nos admiran y nos reconocen esas capacidades que hemos tenido para desarrollarnos y ubicarnos como una, un territorio con la estabilidad. Bueno, para ejemplo basta con el territorio de la parte oeste de la isla española que lo tiene el territorio... Eh, el Estado haitiano, sí, pero que yo, no somos yo, iguales. Yo no se lo digo solamente por, por eso que usted muy bien apunta, de que ciertamente este, 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 este no es el país que se vende de la oposición. De hecho, en estos días eh, veía una nota que la primera dama, doña Raquel Albaje, reflexionaba pidiendo que no le llamaran jungla al país. Sí, sí. Pero hasta hace un año le decían jungla a ellos, <laughs> entre otras cosas, ¿verdad? Porque todo depende siempre del cristal en el cual tú estás sentado o la silla en la que estés. Ahora, lo que quiero apuntar, es eh, es que tú señala prestigiosa revista internacional que nos vende desde fuera, muchas cosas así. Mira, todo eso se compra. Y todo ese tipo de cosas se consiguen con cabildero y asesores, como Daniel hablaba de asesores hace un momento. Todo ese tipo de cosas se consiguen, publicaciones en medios internacionales. Lo hacen la banca, lo hace el sector privado, sí. lo hacen los gobiernos, lo hacen los proyectos políticos consiguen notas en el New York en, en el Miami Herald y consiguen eh, notas en el Washington Post, The Economist, en The Economist, todo ese tipo de cosas se consiguen. Ahora tú sabes lo que lo que te indica cuando los inversionistas creen o no en un país cuando llega la inversión privada y la inversión privada en la República Dominicana tiene años llegando, sí, cantidades importantes y consistentes porque cree en una economía con bases sólidas y en un estado eh, de protección jurídica a sus inversiones. Y eso no lo descubrió el Foreign Policy antes de ayer, ni, ni, ni éramos diferentes a lo que somos ahora hace tres años cuando ellos dijeron que era un Estado fallido. Entonces por eso es que siempre digo, ese tipo de cosas, nosotros somos muy, tenemos muy, muy, muy a flor de piel el, el complejo de Boganaris. El, 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 el hecho de que desde fuera lo que nos digan es lo que vale y no lo que nosotros estamos viendo aquí adentro. Yo he dicho, un, y lo repito, aquí mucha gente ha obrado el milagro del descubrimiento de que las cifras del Banco Central eran verdad. Que don Héctor Valdés Alviso no la maquillaba antes y la maquilla ahora. Que siempre han sido las cifras de verdad. Que el crecimiento de antes, que no llegaba a ningún sitio, que solamente se quedaba en la mente de los peledeístas, es el mismo crecimiento que tenemos ahora. Entonces, el problema es que acabamos con el país nosotros mismos. Y creemos, entonces nos lo digan de fuera lo que vale. Cuando no estamos viendo de verdad lo que hemos construido en República Dominicana, porque tú no comparas con Haití. Con Haití se puede comparar a Somalia. Tú no comparas la región. En todas las Américas, desde México hasta Argentina. Y esta es una economía ejemplar. ¿eh? Una es la economía más sólida que hay en toda la región. Con un crecimiento que al día de hoy, si no recuerdo mal, estamos en un lugar 8 en América Latina. Y eso es mucho. O sea, solamente por encima de nosotros están México, Argentina, Brasil, Perú, eh, Chile. Chile, eh, Venezuela creo que todavía, porque es demasiado grande. Creo que Panamá. Panamá, no está, Venezuela. loco. Venezuela. Panamá, el Cibao, El Cibao es más grande que Panamá. Las, las 14 provincias del Cibao son más grandes que Panamá. No, República Dominicana solamente es una gran economía de la región. Ecuador está detrás de nosotros. Sí. Bolivia está detrás de nosotros. Solamente la grandes economía de la región está por encima de nosotros. De Colombia para allá y Perú, eso se ha construido, no, 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 eso no es un año que se construye, eh. son décadas de crecimiento, donde ha participado el sector privado, sector público, donde ha estado el sector, eh, 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 los inversionistas internacionales apostando a la República Dominicana, son muchos factores que han confluido para lograr lo que, hemos, lo que tenemos hoy, que se ha demostrado la solidez de la base de la economía en la misma crisis del Covid. Como rápidamente no hemos recuperado, porque no es una economía soportada en bases débiles. Como decían antes, que era que vivíamos del endeudamiento y la remesa, mentira. Una economía sólida. Y se está demostrando ahora, y no en un año que se hace eso. Eso tiene tiempo construyéndose. Y qué bueno que lo que están ahora están manteniendo el mismo, el, el, el mismo criterio. Porque eso es lo que queremos, seguir construyendo, que siga, que siga cada vez mejor. Y que este gobierno lo haga mejor que el anterior. Porque aquí, al final todos estamos aquí adentro. Yo digo si al gobierno le va mal, al país le va a pegar. Claro. O sea que hay que apostar para que a este gobierno le vaya bien, que las cosas funcionen. Miren, hay noticias importantes en el orden judicial. Dos, una tiene que ver con el reinicio del conocimiento de medida de coerción a los imputados en el caso Falcón. Hoy se va a continuar en ese proceso. Esa es una información importante en el orden judicial, repito, y la otra tiene que ver con el, la etapa final del caso Odebrecht. En el día de hoy van a exponer, ya se produjo las la réplicas si y contrarréplicas, tanto del ministerio, el Ministerio Público y los imputados. Ya tuvieron la oportunidad de agotar eh, todas las etapas procesal que debieron agotar. Y en el día de hoy, para cerrar ya el, el caso. Le corresponden a los imputados, a los seis imputados, hacer ya su exposición final de manera directa en el, en, en el caso de que así lo desearan. Si alguno de los imputados deciden no hablar, bueno, y se siente. Eh, siente que ha sido suficiente lo que sus abogados han planteado ya. Bueno, pues se queda ahí. Pero hay una etapa, y tengo entendido que van a hablar algunos, incluso que hay quienes tienen eh, su exposición por escrito para ser preciso ante. Eh, ante las juezas que conocen el caso, hoy va a, se va a producir eso. Ya hay fecha para la emisión de sentencia. El día 7 del próximo mes de octubre se va a leer el dispositivo de la sentencia, que posteriormente se da a conocer ya la sentencia íntegra en una fecha que los, los jueces o las juezas van a dar a conocer. Es un proceso que formalmente inició en noviembre, en, o sea, formalmente en ese tribunal, en esa instancia, en noviembre del año pasado pero el caso tiene debatiéndose, el caso de desde el año 2017 estamos bregando con esto y eh, conociendo de las denuncias que se hacían fuera de República Dominicana, aquí, lo, aquí se asumió ya en enero del año 19 y llegó a esta etapa o este tribunal donde se está conociendo el caso en noviembre del año 2020 y la razón por la que llegó ahí es porque el caso estaba en la Suprema Corte de Justicia en razón de que uno de los encartados, Tommy Galán, era senador de la República, senador por la provincia de San Cristóbal, y al dejar de serlo, entonces el caso pasa a un tribunal ordinario, pasa a primera instancia, que es donde se está conociendo el primer tribunal colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, lo está conociendo, y repito, el jueves 7 del mes de octubre ya se va a conocer el dispositivo, la decisión que ha, a, habrá de tomar el tribunal con respecto al caso. Bueno, vamos a esperar a ver. ¿Qué pasa? Yo creo que ahí no va a pasar mucho diferente a lo que está por pasar del principio. Aquí, hay cosas que operan, a, digamos, desde el punto de vista de la justicia, eh, son muy pocas. La mayor parte tienen que ver con política. Y eso es un juicio y un caso que eventualmente la decisión que se tomará tendrá elementos políticos y hasta de geopolítica. Esas juezas que están ahí, que eh, imagino han intentado hacer el mejor trabajo posible a quienes no tengo nada eh, objetable que señalarles si fallaran en derecho en derecho en derecho por lo que uno ha visto ahí deberían absolver a todo el mundo pero si aquí se fallara en derecho luego la gente del caso pulpo tuviera en su casa llevando su proceso en paz en libertad más bien la gente de los corales también o la gente de los Medusa para decir algo ahora tuvieran en su casa llevando su proceso en libertad no sometido no no lo sometieran no sino que pudieran llevar su proceso de libertad como eventualmente lo están llevando, lo llevaron estos del caso de Brecht. Y sin embargo están todos presos. Eh, porque al final los jueces también son parte del país, viven aquí, van al supermercado, tienen que tienen que llevar a sus hijos al colegio, tienen tienen amigos, tienen hijos, tienen papá, mamá. ¿Quieren ir de vacaciones a los Estados Unidos? Algunos tienen, quieren ir a Disney, tú sabes, quieren conocer a Mickey Mouse y al Pato Donald. Pues son cosas que condicionan. Pero sería una pena, sería una pena que los jueces o que las juezas fallaran. Yo tengo muy buena referencia y yo creo que la, el comportamiento de estas tres jóvenes, son jóvenes, que componen el primer tribunal colegiado, tienen una. a pesar de su juventud, tienen un gran respeto por la comunidad, por la colectividad jurídica, he escuchado opiniones muy buenas sobre, sobre ellas en su comportamiento, su trayectoria. Como jueza, había que ver, yo me imagino que ellas eh, pensarán mucho en eso, en la trayectoria que han desarrollado, pero tiene una particularidad este caso, y yo creo que es la parte hoy que, que me llama la atención, y es el hecho de que el Ministerio Público que está sustentando la acusación contra los seis imputados, está el caso de Corra Pitaluga, Víctor Díaz Rúa, el caso de Ángel Rondón, Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez. Eh, Tommy Galán, vamos a tomar un cafecito antes de continuar con esto que voy a decir. Sí señor. Café Santo Domingo. Buenos días gracias, bueno. señorita. Carolina Buenos días. Pues decía, decía que el caso tiene una particularidad, gracias. es que el Ministerio Público que está sosteniendo la acusación, solicitando condena para estas personas, está solicitando condena y decomiso de bienes. Es el Ministerio Público que está acusando a quien articuló y armó el expediente de eh, abuso en su función como Procurador General de la República y de, de otros actos, entre ellos, bueno, el caso este de la construcción de la cárcel de la Victoria las Falencias o el, el, el esfuerzo para torcer el procedimiento de concurso, todo ese tipo de cosas. Ese Ministerio Público que hoy tiene que defender ese expediente como bueno y válido para procurar condena contra los encartados. Es el mismo Ministerio Público que está hoy acusando al que hizo ese expediente. Es un asunto complicado. Pero bueno. Pero es que ¿Ese expediente lo hizo? ¿Ese expediente no lo hizo Yang Alan? ¿Quién lo hizo? Los, los, micro, los, los, los que están ahí llevando esa acusación. Los mismos que están ahí. Camacho. Camacho. Pero ellos dicen que eso. Que claro, porque el caído se le pegó, es la culpa del partero. Camacho dice que él lo que hacía era defender lo que le presentaron. Dijo Camacho. Él no, él no, él no hizo una gran, una, una gran eh, eh, irresponsabilidad de él, una gran irresponsabilidad. De él. Pero si fuera así, aún fuera así, ¿por qué lo sigue llevando? ¿Si no creen él? ¿Tú recuerdas a Balaguer cuando los sí, sí, digamos digamos fue que fuera así, que okay, me obligó este canalla, un expediente que él se inventó, me obligó a llevarlo, pero tú lo sigues llevando? Y tú, tú, tú estás ahí eh, 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 deponiendo contra toda esa gente, pidiéndole cárcel. Tú no estás pidiendo cárcel a Roberto Rodríguez que le, le falsificaron un cheque. Tú no estás pidiendo cárcel a él. Pero pues no, 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 vamos a ser más serios. Vamos a decir que nada más fue uno, Jean Alain, el perverso, que se metió su expediente entero. No hay gente que trabajó. Todos ellos trabajaron. Y a, a, aquí no, no fue solamente eh, cuando se produjo la situación como de Brecht, no fue solamente. Eh, ella eh, en Alán que defendió eso. Yo eh, lo los estaba en estos días aquí, cuando se lo decía mi compañero Dani. Cuando aquí metieron a Dani, y a Julio Martínez Pozo y que investigarlo, ¿Jenny Berenice se le a apoyar a esa situación? ¿Ustedes no recuerdan eso? O sea, ese expediente lo apoyaron todos. Ahora se quiere lavar la mano. Pues ese expediente lo llevaron ese Ministerio Público Independiente que estaba antes de, antes de, 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 de Miriam. Porque lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir. Ahí solamente cambió Miriam, Germán, Que no es un cambio menor, es un cambio importante. Porque doña Miriam es una señora decente, una, una persona con, con una historia que proteger. Y Jean Alán realmente se comportó y actuó como un canalla muchas veces, lamentablemente. Que eso merezca cárcel, yo no lo sé. No lo sé. Y no sé cómo, cómo pueden investigar el expediente de cómo, cómo lo pueden meter preso por el caso de la victoria y a, a él que no construyó ni, una, ni, ni un blog y a los ni ninguno está preso. Que son de las cosas que tenemos que, que, que eventualmente discutir ¿tú entiendes? pero eso no quita que actuara como un canalla en su momento ahora quien está ahí no actúa así ahora sin embargo, todos los demás que están ahí, es lo mismo, son los mismos proceder mismo procedimiento, la misma forma de actuar el mismo show de pedir preventiva siempre, de pasear a los presos con con con, eh, 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 con Va enseñarlo a la prensa y eh, soportar lo, lo, los expedientes en aspecto mediático, que eventualmente, cuando llegan a juicio, pasa lo que está pasando con Odebrecht. Ahora hay gente que, lamentablemente, yo no sé si lo, los jueces se atreverán a absolverlo aunque no tengan eh, eh, forma de condenarlo. Bueno, Usted a un a ver pues, a Mickey Mouse. Ya veremos, yo creo que pronto sabremos el desenlace, pero evidentemente que es un caso, es un caso mostrenco, como dijimos siempre. Eso pintaba que no iba a llegar muy lejos. Vamos a una pausa. Dentro de algunos instantes estaremos de vuelta con Magín Díaz, economista.